En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones y haz que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, conducidos por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo dijo, al entrar en el mundo, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, al celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor, reconozcamos nuestros pecados y preparémonos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne, en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado el cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley, y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril,
porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Buenos días con todos. Feliz solemnidad de la Anunciación del Señor. Pues son muy pocas las veces en que uno no encuentra palabras para describir lo que siente, o por lo menos lo que Dios a uno le va manifestando. Es, en ocasiones no tiene sentido. Todo esto que vamos viviendo, ayer por la tarde mientras reposaba un momentito, se me venían muchas cosas a la cabeza, y como que el corazón y la mente finalmente se pusieron de acuerdo, y saber comprender que cómo la vida cambia en un momento, cómo la vida cambia sin darnos cuenta, cómo la vida da un giro total sin pedirlo o sin darlo, cómo algo tan pequeño en la vida le ha cambiado el rumbo a todo un mundo con millones y millones de seres humanos. Y esto nos asusta, esto nos da miedo, esto nos hace pensar muchas veces. Pero y ese sentimiento lo podemos aplicar a lo que celebramos el día de hoy. Como una persona, como un ser, como un evento, como un hecho, también cambió la historia de la humanidad hace 2000 años. Cristo entra al mundo sin que nadie se haya dado cuenta, como este virus. Cristo entró al mundo sin que la gente se haya despertado diciendo, Dios está con nosotros. La única diferencia que es que Cristo da la vida, Cristo da amor, Cristo da el perdón. El misterio de la Anunciación del Señor nos enseña a comprender que Dios no nos deja solos. Cuando la humanidad caminaba en tinieblas, cuando la humanidad caminaba en desesperanza, cuando la humanidad se sentía sola, abatida, enferma, llega el Hijo de Dios a cambiarlo todo. Y hoy también queremos pedir eso. Queremos pedirle al Hijo de Dios que vuelva a encarnarse en cada uno de nosotros y vuelva a darnos vida. En el Evangelio escuchamos las palabras de nuestra madre que dice, yo soy la sierva del Señor. Es difícil en ocasiones ver al Señor en todo lo que estamos viviendo. Cuesta, y a veces a uno le sale como esa rabia de decir, ¿dónde está el Señor? ¿O es que Dios es tan poderoso que no puede parar esto? Es que Dios está ahí con nosotros. Mi trabajo, su trabajo, es ver a Dios en cada momento de nuestras vidas. Algo bueno va a pasar de todo esto. Algo grande va a salir de todo esto. Este es el momento en que más tenemos que estar juntos, en el que más tenemos que orar, en el que más tenemos que colaborar, en el que más tenemos que solidarizarnos los unos con los otros. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hoy pregamos al corazón y al alma la figura de nuestra Madre Santísima. Ella, que es la fiel discípula del Señor, dijo sí al plan de Dios. Y ella sigue diciendo sí a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Es que Dios se hace hombre por usted, por mí. Bendito sea Dios que nos sigue amando. Bendito sea Dios que sigue caminando con nosotros. Al celebrar el misterio y la solemnidad de la Anunciación, queremos depositarnos con el pan y el vino como una ofrenda agradable a Dios. Finalmente yo ayer decía, Señor, muchos ya no van a estar con nosotros, pero muchos más vendrán a nosotros. Vivamos el día a día,
Vivamos como el último día de nuestras vidas. Seamos contentos. Entreguémosle todo al Señor. Porque al final del Señor somos, el Señor volvemos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por una Santa Madre Iglesia, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos aquellos que nos promueven la fe, para que seamos fieles al mensaje de Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Seguimos orando por nuestros líderes civiles, nuestros presidentes y todas aquellas autoridades que van promoviendo el bienestar en estos momentos difíciles. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Seguimos orando por las víctimas de este virus, por aquellos que sufren todo tipo de enfermedad, para que encuentren consuelo en el amor de Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por aquellos que están en la primera línea de trabajo, médicos, doctores, enfermeras, asistentes de salud, para que reciban fuerza en estos momentos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. En un momento de silencio, presentémosle al Señor todo lo que tenemos en nuestros corazones. Por todos los que han muerto, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre misericordioso, tu palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Te pedimos que escuches nuestras plegarias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.